La verdad no entendí nada de tu pregunta. Porque no fuiste a donde querías preguntar, fuiste para acá, fuiste para allá, no fuiste concreto en nada. Primero, individualmente no hablo nunca. No sé por qué me vuelven a preguntar con algo que no voy a contestar. Segundo, a mí el equipo me gustó. El equipo me gustó. El equipo intentó los 95 minutos ir a buscar el resultado de la forma que nosotros siempre intentamos. No fuimos eficaces, no fuimos eficaces. ¿Fueron eficaces? Sí, fueron eficaces. ¿Duele? Sí, duele, claro, sí. El resto lo analizo tranquilo en la oficina cuando esté sola. Lo analizaré en frío. La afición tiene todo el derecho en poder manifestarse de la que quiera. Yo soy el entrenador. Si no, que venga alguien a dirigir. Yo estoy tranquilo. Sé las decisiones que tengo que tomar en el momento que tenga que analizar y veré qué es lo mejor siempre para el equipo y para la institución. La derrota, obviamente, soy el responsable. Pero a la vez estoy satisfecho de que el equipo siempre fue a buscar. Y cuando el equipo demuestra de todas las formas para ir a descontar un marcador difícil contra un equipo, eso a mí me gusta. Yo creo que el partido no fue para ese marcador. Sí es un rival que si tenés la mínima distracción o desatención, te puede convertir. Nos convirtió. Esa es la verdad. Buenas noches. En la semana seguiré con la misma idea. Nunca he cambiado. El equipo que hoy inició es el equipo que yo consideré que lo podía hacer de la mejor manera. Y el que mejor estaba iba a jugar. Después de este partido, evaluaré, analizaré, corrigiré. Y lo que están mejor en la semana, a mi consideración, podrán estar de nuevo contra Tigres. Nosotros no me despreciamos a nadie. Para nosotros el rival que enfrentamos cada fin de semana es el mejor que podemos enfrentar. No catalogamos quién enfrentamos, quién venimos a enfrentar. Entonces, de la misma manera nosotros vamos a salir a jugar. Esa es la única verdad que yo considero con respecto a los rivales. Vuelvo a insistir en algo que lo dije anteriormente. Es una derrota que duele, sí, tiene que doler, porque a nadie le gusta perder. Tendré que ver cómo solucionar rápido para poder enfrentar un gran rival como es Tigre. Estamos como queremos, esa sí es la realidad. Hay que trabajar, no queda otra. El partido anterior creo que hicimos un buen trabajo defensivo. Este no me gustó tanto analizando rápido, pero hay que trabajar. No queda otra, no encuentro otra, no conozco otra. Y así afrontaremos al próximo rival.